encontramos en el sector de la comunidad Pata de Pollo, que corresponde a la zona rural del distrito número 3 de la ciudad capital, donde ustedes logran ver la fuerza de la agua como resultado de las lluvias del huracán Iota en nuestro país. Por allá vemos a las autoridades de la alcaldía, poco a poco vamos avanzando nosotros también para llevarles a ustedes en detalles esta cobertura aquí desde el distrito número 3 de la ciudad capital en la comunidad Pata de Pollo. Peligrosísimo, porque si ustedes notan, hay que orillarse sobre la calle para poder pasar y llegar hasta esta comunidad. Como podemos apreciar, las viviendas totalmente inundadas en el sector A por la bloquera, por donde vive don Héctor Duarte, totalmente inundado. Esto da temor, miedo, al ver este crecimiento descomunal del río Bocay. En esta ciudad de Tocoa, señores, la gente quiere pasar para el otro lado y algunos están pasando, están poniendo en riesgo sus vidas. Hay peligro, señores, hay peligro. Ay, Dios mío, ayúdanos, Padre, para poder salir de esto, señores. Ayúdanos. Señor, ya que hay muchas familias que corren peligro sus vidas, algunos están saliendo. Vanessa, ahí. Solo Dios tiene misericordia. Andan evacuando allá la gente, ¿verdad? Martes 17 de noviembre del 2020, la Policía Nacional, mediante la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, hace lo que es el cierre del puente del río Chapa, ya que no hay paso, a lo que conduce de Olanchito a Sabá Colón. Lunes 16 de noviembre del 2020, son las 5:30 de la mañana. Nos encontramos en emergencia aquí en el centro poblado de Humadea. El río Humadea se desbordó e inundó varias de las casas. Y uno de los problemas principales es que hace un tiempo personas inescrupulosas taparon un box culvert que debe evacuar el agua, debía evacuar el agua o permitir el paso del agua del río por debajo de la vía principal a la altura del puente de Humadea, y este box culvert fue bloqueado
de forma inescrupulosa, y el agua se represó causando la inundación que ustedes pues están viendo para varias de las viviendas de aquí del centro poblado. El box culver está ubicado exactamente debajo de este reductor de velocidad que debía pasar allá al lote de enseguida del frente, pero desafortunadamente fue obstruido hace años y bueno, aquí están las consecuencias. Mira, esto se estaba allá. ¡Oh, que me cantaste, caballo! ¿Qué caballo es esto? ¿Qué es, papá? Llévala, papá. Ahí tienes ese maldito para la vida que vives, hijo puta. Si se le apaga, vale verga. No, él quiere salirse.